El misterio y la intriga son inherentes a la Santa Sede. La gente siempre se preguntará qué autoridades religiosas están conspirando a puertas cerradas, qué tesoros yacen dentro de las bóvedas del Vaticano. A pesar de las afirmaciones de que el Papa tiene evidencia de extraterrestres y demonios escondidos en sus catacumbas, la verdad de los archivos secretos es mucho más realista. Por eso, también es mucho más interesante. Desde cartas manuscritas de personajes históricos hasta bulas, papeles que excomulgan a Martín Lutero. El contenido de los archivos es suficiente para hacer que los ojos de cualquier erudito se abran de par en par. Sin embargo, la naturaleza de alto nivel que hace que los contenidos sean tan fascinantes es también lo que los hace tan estrechamente custodiados. Porque en verdad, no es evidencia de extranjeros que el Vaticano se esté escondiendo del ojo público, sino más bien documentos que pueden mostrar que la Iglesia ha sido cómplice del terror patrocinado por el Estado de Mussolini y posiblemente, incluso, de los programas antisemitas de Hitler. Yo soy el documentalista y esto es el archivo secreto del Vaticano. Archivum Secretum. La verdad detrás de los archivos secretos proviene de una mala traducción del latín. El nombre actual de los archivos vaticanos es Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Secretum, en latín, no significa secreto, como muchos de nosotros podríamos suponer. Se traduce exactamente como personal o privado. De hecho, los archivos están formados por cartas privadas y registros históricos de papas del pasado de los últimos 4 siglos. Los archivos fueron establecidos por el Papa Pablo V. El Papa claramente tenía un sentido de la importancia histórica de la correspondencia papal y sabía que tales documentos debían ser preservados. Sin embargo, el siglo XVII fue firmemente de una mentalidad en la que la gente común no debe tener conocimiento de las palabras intercambiadas por reyes y papas. Así es que los archivos fueron guardados bajo llave. No fue hasta 1881 que el Papa León XIII permitió a los investigadores ver parte del contenido del archivo. Sin embargo, no era fácil ver los documentos y el procedimiento no ha cambiado mucho en los últimos 200 años. En primer lugar, no se le permite el acceso a los periodistas, estudiantes e historiadores aficionados. Una vez que la persona interesada ha comprobado que es un becario suficientemente serio, se le otorgan credenciales que deben ser renovadas cada 6 meses. Para entrar en los archivos, un erudito entra por la Porta Sant'Anna, pasa por la Guardia Suiza, camina por el cortile del Belvedere y presenta credenciales. Una vez admitidos, los becarios deberán solicitar los documentos específicos que deseen revisar. Solo se les permite solicitar 3 por día. Por lo tanto, en lugar de poder navegar por el contenido del archivo, deben seleccionar artículos de catálogos en los que los artículos estén escritos a mano en italiano o latín. Estos catálogos son bastante imponentes teniendo en cuenta que los archivos contienen 80 kilómetros de estanterías
y documentos que datan del siglo VIII. Si en pocos minutos se dan cuenta de lo que están buscando no está en las carpetas solicitadas, las personas se ven obligadas a hacer las maletas por el día. Un desafío para los académicos con una fecha límite o para aquellos que han viajado largas distancias. Se permite el uso de computadoras, pero no de fotografías, por lo que los becarios pasan la mayor parte de las sesiones en salas de lectura escribiendo notas. Si una persona es lo suficientemente afortunada como para acceder a los archivos del Vaticano, sería capaz de perseguir joyas históricas como el pergamino de 60 metros de largo que contiene las actas de las pruebas de los templarios que duraron varios años a partir de 1307. Una carta de Miguel Ángel al Papa Julio II. La bula papal de 1521 del Papa León X excomulgando a Martín Lutero. La petición de 1530 que Enrique VIII envió al Papa Clemente VII para solicitar la anulación del matrimonio del rey con Catalina de Aragón, que incluye las firmas y sellos de más de 80 señores y clérigos ingleses. El Papa se negó. La carta de María, reina de Escocia, al Papa Sixto V, rogando a la iglesia que intervenga poco antes de su ejecución. Notas relativas al juicio de 1633 contra Galileo. Una carta al Papa Inocencio X de la gran emperatriz viuda Elena Wang de China. Una carta del Papa Clemente XII al séptimo Dalai Lama solicitando protección para los misioneros franciscanos en el Tíbet. Cartas de Abraham Lincoln y Jefferson Davis, ambas escritas en 1863, ninguno de ellos católico, en un esfuerzo por hacer que el Papa Pío IX baje a favor de la Unión o la Confederación. Sin embargo, hay otros secretos que se ocultan en el archivo privado del Vaticano. Por ejemplo, David Kertzer, historiador de la Universidad de Brown, pudo examinar documentos del reinado del Papa Pío XI y concluyó que el Papa hizo tratos con Mussolini para proteger los intereses de la Iglesia a cambio de silencio sobre el antisemitismo patrocinado por el Estado. Una conclusión en desacuerdo con el relato de la Iglesia. Los grupos están presionando al Papa Francisco para que ponga a disposición del público todos los contenidos relacionados con el Papa Pío XII, a fin de que el mundo pueda conocer con certeza la relación del hombre con los nazis. Algunos dicen que él apoyó a Hitler, ya sea de manera similar al apoyo de la Iglesia a Mussolini o quizás aún más sustancial. Otros dicen que el Papa trabajó contra los nazis y ayudó a ocultar judíos y otros blancos de la agresión nazi. Aún así, admite Kertzer, los archivos secretos son atendidos por profesionales y hay una apreciación de una seria erudición histórica. En el 2012, con motivo del 400 aniversario de los archivos, se pusieron a disposición del público 100 documentos en una exposición titulada Lux in Arcana. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el archivo secreto del Vaticano. Saludos especiales para Luis Uriel y Sandra Rebeca, Eric Yeshua García Flores, Panda Mil Milton, Ulises Gutiérrez, Kareli Rodríguez, Mamb V 2001, Felipe Enoch Morales Mendoza, Armando Mix, Edgar Aragón, Benjamín Silva,
Isaura Montenegro, Henry Caramatín Alamo, Elvis Merlo Vallecillos, John Rupai, Dark Ocho Wolf, Sammy Urbano, Penumbra Channel, San Coy, Yesinels, Emanuel Espindola y César Gómez Bustamante. Gracias y hasta la próxima.